la lámina. Pero no quiero árboles en la carretera. No, es que aquí por las pampas andaban de nosotros. Ah, sí, adentro. Pero sí tiró varias ramas. Y así venía abriendo el camino yo. ¿Tú pensé que venía de Jabalí? No. La carretera a ver tiraba algo. Ah, sí, hombre. Pero aquí era parte del portal para acá, para el nacimiento. Eso es para... No, pero nosotros aquí en las pampas andábamos, ¿para qué no andábamos muy lejos? Sí. Y así vieran cómo están todas esas calles ahorita. ¿Verdad? Un drama. No, hombre, las asfaltadas ahorita acá están inundadas. Ahí es la ciudad. Ya se me quedaba la moto. ¿Para qué tienes al de la moto? Que ya ahí como tres motos se quedaron allá. Bueno, y pues para concluir la entrega de los tamalitos, paso por acá, aquí traje unos. Está fuerte el calor vos. Mire, sudando ando. Unos tamalitos de chipilín. Ay, mi zapato. Del frío. De sí. Tieso que venís. Sí. Me voy a agarrar uno ya porque ando hambre. Abuelo, ¿usted no ha cenado? ¿Va? ¿O ya? ¿No quieren un tamalito? Pero si me dan un tamalito, véngase. Véngase para acá, pruébelas. Apruébenlo y nos dicen qué tal quedó. Quedaron los tamalitos de chipilín. Sí. ¿Usted quiere? Ya. ¿Y eso? Sí, no va a querer bien. Son pequeños, ¿va? Sí. ¿Tamaño normal? Bien, a ver, ¿no? ¿Unos dos? Dos, abuelo. Voy a poner gordito con nosotros, abuelo. Ya había cenado, pero entre. Sí. Y ahí nos dicen qué tal quedaron. ¿Qué tal quedaron? Gracias, hermano. Mañana hay que estar machete, que es duro. Ah, sí. Vamos a ver los tamales hechos por Brandon. No. Ellos los hizo doña Sonia y mi mamá las hicieron. ¿Qué tal están? ¿Está rico? A ver si le sintió el sabor de los ingredientes. Yo a lo loco. Yo pensé que no le... Sí. ¿Está sabroso? Aunque está caro el oroco, pero... Cuchica 45. Tomate. ¿Ah? Tomate. El chile dulce. ¿Está muy rico? Sí. Ahí que con Paola decidimos ayer hacer un junte. Para ir a visitar los casos, va. Como siempre uno sabe que uno tiene necesidad y todo eso. Y hoy fuimos a traer las hojas y todo. Voy a comerme el otro. De enojado, man. ¿Y enojado por qué? Porque están buenos. Ahí le de, ahí, del. Aquí estamos sin luz porque... Por la tormenta que cayó. Sí. Y yo decía, vamos a saber por dónde es que hay un alambre tirado. Ah, ya por donde... Por donde Gil. Por ahí hay uno tirado, un alambre tirado. Pero no me pasa, ¿cómo? Tan bueno. Que no me pasa, mano, que gracia que se vino. Si iba que nosotros en una tienda estábamos, si no. Sí, habíamos salido donde la abuela Filo. Va, entramos a la tiendecita a comprar agua pura. Cuando se viene el aguacero, mano. Me dio la tiendita que está adelantito donde la abuela Filo. La casa que está enfrente. Y era como levantaba la lámina al aire. Y era. Y la gran brisa que se vino. Y ahí esperamos. Esta es mi cena. Mi cena. Está bueno. Bueno, y seguía así, pues, cuenta qué pasó por acá, qué tal. Ah, qué rico este café. El café. Ay, yo pensé que era... Que era chocolate. ¿Es que me llegó un olor a chocolate? No, no, no. Fíjate ¿sí? Que... Ah, siento que me atoré. Pues... Llovió, o sea... Igual fuerte aquí. Igual que allá. Sí. No, pero hay veces que no llueve parejo.
Es cierto. Porque mira, es pasada que aquí no, veo res. Cuando llueve, sí. Ah, pues cuando llueve, sí. Pero, ¿te acuerdas de la pasada que aquí eran aguaceros y fuimos donde a gusto y allá estaba todo seco? Ajá, sí. Bueno, cuéntenos. Estaba haciendo un en vivo. Ahí grabando, viendo. Ah, pero acabar cuando empezó el gran... El aire. Ajá, el gran aire, el gran viento ahí, el huracán. Me puse a ver, qué feo, ¿verdad? O sea, me enfoqué porque, para que vieran, ¿verdad? Sí. En vivo estaba. ¡Para la gran rama! ¡Pah! Y después la luz. Adiós. Sí. Y ahorita a ver hasta cuándo la ponen. No viene hoy, va. ¿Qué? Hoy no viene. Ah, como fue eso, viene como para pasado mañana. Si tenemos suerte, la ponen mañana. Yo creo que el problema es que rompió cables. Sí, como digo, por allá había unos cables. Al romper cables es cuando tarda la conexión. Pero bueno, que aquí no molesta el viento. Pónganle las láminas así. Bueno, acá en donde estamos no afectó tanto, pero como le decía yo al hermano ahí, que hay viviendas frágiles. Que tienen las láminas solo con un tesoro encima, nada más una piedra o sí, un telón. Esa la levantó el aire, claro. Sí. Sí, eso sí es cierto que dice el abuelo, que ves que está solo con peso. Y se cayó la... ¿Dónde? La lámpara nos han servido aquí. Sí, y las otras eran varias. Esa sí. Yo creo que... ¿Ah? Por ahí tienen que estar a guardar, porque de esas sí no sé yo. Eran varias, y ahorita se necesitan. Sí. Tenemos a hablar a doña Beatriz. Sí, porque ella es la que vive aguardando todo. Se apagó. Es que es... Esta lámpara las envió... ¿Quién fue quien las envió? Yo creo que fue la familia Borrero, creo yo, ¿no? Yo creo que en la caja de ella venía, sí. Sí, en la familia. Ajá, es cierto. No, algo... Sí, la familia Borrero. Sí, sí, sí. Y sí están sirviendo. Estas... Yo creo que la otra está arriba de su... de cuento de la ropa. Yo creo que ahí está. Gracias a la familia Borrero tenemos luz ahorita. Sí. Estuviéramos... en oscuro. En oscuro. Vamos a buscar las otras. Sí, ya porque sí. Unas, dos más que hayan por ahí. Eran dos las... baterías. No, y había baterías. Venían baterías también. Ahí deben de estar. Sí, la vamos a buscar porque mire, pues. Porque mañana no creo. La cosa es la carga de los teléfonos. Denle un poquito de más volumen a la cosa de para que quede más. Pero se puede descargar mejor. No. Con el botón. Así como. Ya. Cuando se mueve la batería. Sí, la batería se te movió. Ahí está. ¿Ay? No te muevas, por favor. Mesita, no te muevas, tío. Y esa fue la rama que cayó. Sí. A la... No se mira bien, pero... Es que sí, mano, qué agua. Qué aguacero, como dijimos aquí, güey. Ya nosotros estábamos en el pensamiento a ver si nos iba a dejar venir. No, es que... ¿Tienen machetes ustedes? No. Y es que sí nos puso pensativo. Hay que buscar mañana. Y la pobre Paola temblando. Sí. Puchica. Y yo que ya no quería manejar. Es que hubiera querido cargar uno que debería manejar bien. Lo bueno que aquí nomás. Es lo bueno, entonces no voy a... Pero sí, o sea, siempre. Puro río las calles, ¿eh? Ay, Dios. Fue de aquellos quinelitos que... No, y como no hay mucho desagüe aquí, ¿verdad? Sí. Tragante, mejor dicho. Sí. Ah. Pero... Es que fue tremenda la lluvia que cayó, fue bien fuerte. Sí. Yo le decía a la señora de la dueña de la casa que no va a llover, espérese, me dijo, va a ser una tormenta tremenda. Sí, pensamos nosotros también, que como ya se había calmado, había dicho, ya pasó, ese era el aguacero que iba a caer, le dije yo a Paola, que cuando veníamos, entrando a la tienda cuando se veían en los chubascos de agua. Sí, pues,
Y esa tormenta creo que venía de la dirección de Santa Lucía para acá, ¿eh? Saber qué afectaría por allá. Saber, me imagino. Mira, ustedes no tienen radio porque la Sonora es la que pasa noticias así como estas rápido. Nada, que tiene la abuelita Emma. La Sonora es la que transmite rápido los, cuando hay... Los hechos, sí. Y pues, pero... Siempre gracias a Dios, pues, porque aquí nosotros estamos bien por la gracia de Dios. Sí, por la gracia de Dios. La comparación de la gente, ¿va? Exactamente. Sí. Otra gente que tiene sus casas de lámina, pobrecito. Incluso las láminas que se levantaron allá por donde vos, sí. La gente está comentando que le pongan igual como le pusieron los vecinos, va. Esos seguros. Ah, sí. Sería bueno porque la verdad que ese señor que ha puesto sus techos, incluso fue el mismo que nos puso el techo a nosotros en la casa. Sí. Fue el mismo que nos puso el techo y... Pero menos mal, como yo también trabajé ahí, ¿verdad? Le dejé bastantes ganchos a la casa esa. ¿No va atornillada la lámina? Va atornillada, pero... Saben qué sabe. Si va atornillada, no hay problema. El problema es que solo vaya solo como la forma de un sargento, que son los precios. Es que los polines como que si no van bien afianzados. Ah, no están bien afianzados. Como que si... Es que él trabaja, yo me acuerdo la vez pasada que como a veces no deja, como el poli tiene que ir desde abajo, bueno, no sé si estará equivocado o la mala, a otra cosa. Y yo voy a decir la verdad, él no puede soldar mucho. Ah. Él no puede soldar porque yo lo verifiqué. El problema es cuando ponen una soldadura que el punto que ponen no lo pongan bien puesto, entonces fácil se despega. Ese es el problema. Pero si los puntos los hicieron bien colocados, ahí no hay problema. Sí, él es como, él sabe albañilería, ¿verdad? Albañilería sabe bastante, pero en soldadura sí yo vi que como que sí estaba aprendiendo, ¿verdad? Entonces por la razón es que solo chipusteaba y no pegaba bien. Sí, esos son los puntos que yo le digo. Sí. Entonces, se llevó el viento, los polines, los despegó, por lo mismo que no estaba bien soldado. Y a veces es mejor que vaya el pin de con tuerca abajo y la tuerca que agarra la parte de la lámina. Así si no hay problema. Tornillo de suerte. Lo voy a una vez. Sí. Eso es. Pero ojalá primero Dios que no haya afectado. Es que esto se mira que va a seguir. ¿Verdad? Tiene ganas. Ahorita no creo. Así dije yo, mano. Pero o tal vez ya más. O sea, sí a veces, pero sí, a veces se viene también más fuerte. Sí. Pero es que aguaceros. Es que yo ya tenía tiempo de no ver aguaceros así, mano. Mire, yo le dije al hermano Felino, ahí estábamos sentados y ya había caído la llovizna. Yo le dije a él, mire así a aquello azul que se vea para el lado de Santa Lucía, ese es aire, le dije. Vea que así le dije. Y cabal cayó, como que fuera profeta. Pues hay que ver aquí cómo se ve de oscuro, vamos a ver. Ah, mira, ya hay luz, pero ya quizá debe ser, ¿de cuándo será que? Yo creo que es de las recargables. Yo puedo que sé. Se ve más o menos. Que está inundado. Sí, ya se ve. Bajo un poco, ya, ¿no? Sí. Vamos a ver. Yo tomo. Me imagino cómo me sale a hacer de jabalí ahorita. Pero por donde yo entro, donde se entra para la casa. Lo bueno que allá de ustedes no se inunda. No. Se va el lago. Sí. Como el gramo. No, se cree, pero hay veces que sí. El quinelito que está en la entrada para entrar para allá en San Juancito ese, se sale. Ya bien. Que lo recalco. Ah, no, es un motor, tiene una planta. Pero es menos. No, no la empresta. Hola. No, pues sí. Bueno. Estrellas.
¿Qué van a andar habiendo? Qué bonito aquí va. A mí, no sé, me gusta por lo céntrico. ¿Lo qué? Me gusta por lo céntrico aquí en Devil. ¿Qué es eso? ¿Qué céntrico? El centro. Ah, yo me quedo, es que céntrico. El centro. Porque hemos vivido en lugares, antes me acuerdo de mi mamá, en lugares así, así como allá, metido, donde hay solo dos casas. Sí. Qué oscuro, una calle que vimos allá al otro lado. ¡Ja! Fatal, vos. Solo sí. había otra casa así, la del ladito del lado arribita, y había otras dos hasta por allá, para la cuadra. Y okay. Oscuro, y lo más fregado que en la casa donde vivíamos era sin luz. La sí. Familia, hemos sufrido en ese aspecto. Sí. Hasta ahora, que gracias a Dios, pero Dios nos bendijo con casa, con terreno. Y bendito Dios. Y se ha sufrido sí. Bastante mi mamá, mis hermanas. Yo he vivido poco aquí con ellos, ¿verdad? Pero tuve la experiencia de ustedes también, ¿verdad? Cuando vivían allá. Sí, ¿no? Vivir en un lugar donde no es propio. Igual sí, nosotros vivimos en medio de una cañera. Que vivimos en el casco de Maretierra. Ahí era la única casa, se enfermaba uno, tenían que ver cómo hacía para salir para ya para Tiquizate, ir hasta el centro de Mogollón a buscarlo. Porque pónganle, la casa era así como esta, va. Había cañal aquí, cañal. Era como pasar, ¿se acuerda del casco que pasamos cuando nos tiramos por el río Mapán? Que esa caserío, que es esa casita que están ahí donde están los tractores y todo. ¿Ya vio? Vaya, algo así era la casa. Y así es como está ahí, retirado del centro. Oscuro. Y en la noche es oscurísimo. Hasta el día va. Agua con leche. Gracias. Sí, había veces que yo. Bueno, me mandaban a hacer mandados a las 5 o 6 de la tarde. Chiquillos, así como que. Iba como a qué, va entre los cañales. Yo creo que por eso no padezco mucho de miedo. Aba, que el aba es. A todo el de aba. ¿De qué hacen el aba? De aba. Ese usted ha comprado, hemos entregado de eso. Sí, hasta usted lo, hasta usted pide a todo el de eso. De aba. Ah, bueno. Pues estamos llegando al final de este video. Y nos vemos. Adiós.